Bueno, en este video vamos a estar compartiendo la segunda parte de la clase correspondiente al 27 de abril. Para seguir adelante con la clase, van a necesitar tener a mano las páginas 23 a 26 del cuadernillo. Veníamos hablando de los posibles premodificadores del sustantivo núcleo. En este caso, nos vamos a enfocar en más de un modificador. A veces pueden tener una cadena de premodificadores que pueden estar unidos o no por un guión. Hay diferentes combinaciones. Una puede ser adjetivo más sustantivo, que juntos están modificando al núcleo, como es el caso de High Risk Populations, donde high es un adjetivo y risk es un sustantivo, y juntos modifican al núcleo populations, y en español sería poblaciones de alto riesgo. Otro caso es el de un prefijo más un sustantivo o un adjetivo, como puede ser non-toxic consequences, que en español sería consecuencias no tóxicas. Podemos tener sustantivos que modifiquen el sustantivo núcleo, como en el caso de nurse-physician communication. En este caso, como son dos sustantivos, nurse y physician, están como al mismo nivel. Por lo tanto, la traducción podría ser comunicación enfermero-médico, enfermera-médico, o podría ser al revés, comunicación médica o médico-enfermera-enfermero. El orden no altera el significado. Podríamos tener también un sustantivo más una palabra terminada en ED. Recordemos que las palabras que en inglés terminan con ED, ¿sí?, que son participios regulares, en español suelen traducirse con la terminación ada, ido, ado. Entonces, por ejemplo, en el caso de E. coli contaminated hamburger, el español sería hamburguesa contaminada con Escherichia coli. Podríamos también tener un sustantivo seguido de una palabra que termina con ing. Hemos dicho que hay muchas posibilidades para el sufijo ing. Muchas veces en español es un adjetivo terminado en ante o ente. Y también tenemos aquí la opción de traducir la palabra con ing por un qué más el verbo. Entonces, por ejemplo, a life-threatening disease. Estamos hablando de una enfermedad que amenaza o que pone en riesgo la vida, dado que threaten es el verbo amenazar. ¿Sí? Con la ING quiere decir que amenaza o que pone en riesgo la vida. También podríamos tener una preposición con un sustantivo, como el caso de in-depth analysis, que en español sería análisis en profundidad. Recordemos también que, como habíamos dicho en alguna otra clase, cuando tenemos en inglés palabras unidas por guión, en español solemos utilizar una frase en vez de un guión. ¿Sí? Aquí tenemos adverbio más participio. En este caso, el participio es un participio irregular, known, que viene del verbo know, que quiere decir saber o conocer. ¿Sí? Entonces, well-known results serían resultados conocidos o resultados bien conocidos. ¿Sí? Recordemos también que aunque en inglés el participio sea irregular, es decir, que no termina con ed, sino con otra forma como known, de todas maneras en español la traducción suele ser ido, ida, conocido. Tenemos la opción de tener sustantivos o participios más preposiciones, como en el caso de hands-on experience, que tiene el sustantivo hands, manos, y la preposición on. En el caso de hands-on experience, debemos hacer una traducción que explique lo que significa, que es experiencia práctica, es decir, como si fuera manos a la obra, ¿sí? Con las manos. Tenemos en inglés muchos casos de expresiones con números para indicar duración, dimensión, edad, cantidad, y es muy frecuente que en inglés, cuando aparecen números, se utilicen palabras guionizadas. Por ejemplo, a 35-year-old patient
sería un paciente de 35 años de edad. A 30-day lifespan sería un periodo de vida de 30 días. ¿Sí? Esto es muy común en inglés cuando aparecen números que demuestran duración, edad, etc. Se utiliza una palabra unida por guiones. Tenemos también la opción de modificadores que estén unidos por and, que quiere decir y, or, que quiere decir o, y a veces una coma. ¿Sí? En general, estos modificadores pertenecen siempre a la misma categoría de palabras. Por ejemplo, blood-forming and lymphoid cells, tenemos dos adjetivos. ¿Sí? Las terminaciones indican que son adjetivos. Sí, en este caso, el español sería células linfoideas y formadoras de sangre. Otro ejemplo sería serious psychological or social difficulties. También psychologic y social son dos adjetivos unidos por or. Por lo tanto, podríamos decir serias dificultades o dificultades serias, psicológicas o sociales. O podríamos haber dicho serias dificultades sociales o psicológicas. Ambos adjetivos están al mismo nivel, por lo tanto, si invertimos el orden, no cambiamos el significado. Cuando tenemos más de dos, en este caso tres, tenemos también el uso de la coma. Por ejemplo, demographic, technical or social conditions son tres adjetivos, demográfico, técnico o social, que están los tres modificando al mismo sustantivo núcleo, es decir, condiciones. Entonces aquí estamos hablando de condiciones demográficas, técnicas o sociales. Nuevamente, podríamos haberlo dicho en otro orden, condiciones sociales, técnicas o demográficas. No importa el orden porque son tres características del mismo núcleo. El caso posesivo en inglés se muestra con un apóstrofo y una S. Hay dos posibilidades. Podemos hablar de un posesivo de un sustantivo singular o de uno plural. Y en este caso tenemos que prestar atención a la ubicación de la S. Por ejemplo, cuando es un sustantivo singular, como the patient, el paciente, el apóstrofo y la S están luego de la última letra del sustantivo. ¿Sí? The patient's environment es el ambiente del paciente. ¿Sí? Recordemos que el apóstrofo S se traduce como de porque indica posesión. Otro ejemplo sería a physician's diagnosis, que es el diagnóstico de un médico. O the world's population, que es la población del mundo. En el caso de los sustantivos plurales, ya termina en S el sustantivo, la S propia del plural, por lo tanto, solo se indica con un apóstrofo. The nurses es un plural, las enfermeras o los enfermeros. Es decir, que acá estamos hablando de la situación de, el apóstrofo se traduce de, los enfermeros. En este caso tenemos the patients, que ya termina en S porque es plural, con el apóstrofo, por lo tanto hablamos de las condiciones de los pacientes. ¿Sí? Noten aquí que en el primer ejemplo, the patient, apóstrofo S, era singular, el paciente, el ambiente del paciente. En cambio aquí, the patients es plural. Entonces son las condiciones de los pacientes. Vamos a ver ahora algunas actividades para poner en práctica todo lo que hemos venido trabajando en estos dos videos. Lo primero que vamos a hacer es completar los ejemplos del cuadernillo de las páginas 23 a 25. Luego vamos a resolver la actividad número 9 y luego vamos a resolver la actividad número 10. Les vamos a subir un video explicativo para resolver los ejemplos de página 23 a 25. Sí, en este video les mostramos la metodología que vamos a utilizar
para poder empezar a dividir en bloques de lectura. Y también les vamos a subir un archivo PDF que va a incluir las respuestas de estos ejemplos y las respuestas a las actividades 9 y 10 para autocorrección. Por otro lado, tenemos la idea de la clase virtual a través de la plataforma Big Blue Button, que hacemos los miércoles a las 11 y a las 16. Tenemos la idea de hacer una corrección entre todos, como si fuese en clase, de estas últimas dos actividades, de la 9 y de la 10. Sí, les quiero mostrar aquí, ya que el video explicativo es solo para los ejemplos, la explicación de cómo resolver las actividades 9 y 10. La actividad 9 les pide que clasifiquen de acuerdo al tipo de elemento que acompaña al núcleo y que luego brinden una versión en español. Lo que tienen aquí, de la 1 a la 8, son las posibles combinaciones de premodificadores que estuvimos viendo recién en el video, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el primer cuadro vamos a observar que las palabras son underlying, nursing and controlled. Estos premodificadores corresponden a la categoría número 2 que tienen aquí. Si es decir, son palabras con ing, o sea, terminadas con ing o con ed, que juntas modifican al sustantivo núcleo. Sí, entonces, lo primero que tienen que hacer es identificar el tipo de premodificador y luego brindar la traducción. En el caso de underlying infection, la palabra núcleo es infección y el tipo de infección es underlying, que en español se traduce como subyacente. ¿Por qué subyacente? Porque underlie, la primera parte, viene del verbo subyacer, es el verbo subyacer, y al agregarle ing lo convierto en un adjetivo que en español se traduce con ante o ente, es decir, subyacer es el verbo, subyacente es el adjetivo. Y ¿sí? Esto está muy relacionado con el tema de formación de palabras. Lo otro que tienen que hacer es la actividad número 10, donde van a analizar las frases nominales, identificar los núcleos, que en algunos casos puede tener más de uno, y proporcionar una versión en español. Veamos, por ejemplo, este. Predetermined Structure, Process and Outcome Criteria tiene varias posibilidades de análisis. Si ¿sí? Yo puedo identificar, por ejemplo, que el núcleo es estructura y decir estructura predeterminada, procesos o proceso y criterios de resultado. Y entonces aquí lo que tengo son tres núcleos. Por un lado estructura, por otro lado procesos y por otro lado, perdón, criterios. Sí, ahora, podría decir entonces estructura predeterminada, proceso y criterios de resultado. O podría tomar a todos estos como núcleos modificados por predeterminados. Y entonces en este caso hablaríamos de criterios de resultado, procesos y estructuras predeterminadas. Esta decisión que tenemos que tomar de cuántos núcleos tiene y quiénes lo modifican, lo vamos a decidir en contexto. En este caso no tenemos un contexto, pero en un caso real tenemos una oración o un texto que nos permite decidir si estamos hablando de criterios, procesos y estructuras predeterminados o si solo la estructura es predeterminada. Sí, entonces, bueno, este video llega hasta aquí, les pedimos que trabajen de manera individual en sus cuadernillos y luego se autocorrijan y también que aprovechen la posibilidad de realizar consultas y corregir entre todos a través de Big Blue Button.